La vida. Hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? Mujeres. La vida es una preparación para la eternidad. Este es el tema de hoy. Estamos en el reto de 45 días. Mujeres, estamos en el reto. Hola, Ana María Garzón, qué bueno. Mujeres, estamos en el día número 36. Llevamos 36 días generando nuevas redes neuronales, nuevos programas. Eso es lo que nosotras estamos haciendo acá. Y estos 45 días estamos trabajando mi cerebro es diferente, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Y vamos a trabajar entonces cómo encajamos todas estas neuronas que a veces yo me pregunto. El título de hoy se llama La vida es una preparación para la eternidad. Entonces nosotros nos estamos preparando para la eternidad en una relación amorosa con el hombre. Quedó buena esa, me gusta. Estoy preparándome para la eternidad. Muchachas, ustedes sabían que hablando de la eternidad, bueno, hay diferentes, digamos, diferentes versiones, hay diferentes formas de pensar. Respeto tu forma de pensar y te pido que respetes mi forma de pensar. Y yo simplemente voy a decir algo que a mí me hace, a ver cómo te digo, se me hace como coherente. Otra persona puede decir, no lo creo, eso no es verdad y está bien, yo te respeto. Entonces, pero sí te voy a decir lo que yo pienso de esto que estamos haciendo. Tenemos un hombre y una mujer. No entendemos a los hombres, vivimos en un mundo complicado. Pero la mujer del futuro sabe que ese hombre y esa mujer se unieron porque antes se habían quedado de encontrar. Usted sabía que eso funciona así. Muchachas, esto funciona así. El futuro es el primer tiempo que existe. Antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras, tú ya. Dios ya nos había escogido a nosotros, ya había un plan, ya nosotros diseñamos un plan, se nos olvidó y te encontraste a esta belleza de hombre que tienes a tu lado porque así lo habían decidido antes, no es casualidad. Entonces, vamos a ver y vamos a preparar una nueva perspectiva de la vida. ¿Qué te parece? Muchachas, díganme, ¿cómo les parece este tema mirándolo desde ese punto de vista? Acuérdese que esto es un punto de vista, acuérdese que esto no es la última verdad. Yo simplemente estoy hablando y diciendo cosas que yo pienso y que a veces miro y yo digo, la vida es una preparación para la eternidad y tengo a mi esposo o tengo este hombre aquí que me ha hecho sufrir o que hace cosas que no me gustan y cómo yo encajo ahí. Que resulta que eso es lo que queremos entender. ¿Qué es lo único que la mente necesita, mujeres? Lo único que la mente necesita es una explicación. Entonces, si hoy yo entiendo mi relación con este hombre, o el hombre entiende la relación de pareja que tiene con esta mujer. Tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un cuándo, tiene un resultado, tiene un beneficio. Entonces, ahí dice, bueno, ah, bacano, me gusta. Venga, que le voy a dar gracias porque hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos y para la eternidad ya estamos preparados. Bueno, ese es un cuento de hadas. Vamos a ver si me ayuda a encajar. Bueno, día 36. Muchachas, ¿cómo les parece esa perspectiva? Ay, yo no he pasado esto al grupo. Cuéntenme cómo les parece. Bueno, a la biografía. La mujer del futuro. Esto para. No, no me deja. ¿Por qué?
Okay. Bueno, va a tomar agua. Que el tiempo aquí lo cobran. El tiempo es mi patrón. El patrón me está diciendo, pues muévase, pues Marimelda. Ayer ese Mastermind, muchachas, estuvo espectacular. También tengo chisme de Mastermind. Ay, Dios mío, bendito sea mi Dios. Adivinen quién es, mi papá. Hola, pa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a leer, a ver si me concentro porque me desconcentro. Este, aquí, Dios es perfecto. A veces no entiendo lo que me pasa. Señor, ayúdame. Vamos a ver. Ayer hablábamos, Dios es perfecto. A veces no entendemos, eso es lo que nos pasa. A veces no entendemos y pensamos que la vida es injusta. ¿Quién de ustedes ha pensado que la vida es injusta? Bueno, yo he pensado que la vida es injusta. Ustedes han pensado, ustedes han pensado que la vida es injusta. Bueno, yo sí. Bueno, entonces, Dios es perfecto. A veces no entendemos y pensamos que la vida es injusta. Aquí estoy conectando neuronas. Acuérdese que el trabajo de nosotras es conectar neuronas. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí? Conectando neuronas. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo y porque queremos saber el porqué y la explicación de muchas cosas que no entendemos y que queremos buscar una explicación. Así. Bueno. Entonces, haciendo una sinapsis y caigo en cuenta que Dios es amor y el amor está en mi corazón. Y mientras tenga amor en mi corazón para mí y los demás, será eterno. O sea que la relación de las personas, cuando hay un amor verdadero, ahí es donde se convierte en eternidad. Y el amor y el odio son lo mismo, lo que pasa es que el amor está en una alta vibración y el odio está en baja vibración. Entonces, estas relaciones que nosotros tenemos son por la eternidad, porque hay un vínculo o hay una emoción y nosotros, pues obviamente nos estamos atrayendo cada vez en diferentes, yo diría como, eso es como una película, como en diferentes vidas, pienso yo, esa es mi perspectiva. Bueno, así será mi relación con mi madre, vivirá para la eternidad. Si le doy una mirada a mi pasado, muchachas, las invito a que miren el pasado. Si le doy una mirada al pasado, la vida es más que el solo, el aquí, el ahora y que el futuro. Es una preparación para la eternidad y así quiero vivir a la luz de la eternidad. Qué belleza, me gusta. Pues esto es lo que va a determinar cómo maneje cada relación. Espérate un momentico. Voy a volver a leer lo que... Que como que, ¿ustedes entendieron, muchachas, esto? A ver, voy a volver a leer. Voy a volver a leer. Así como mi relación con mi madre vivirá para la eternidad. Si le doy una mirada a mi pasado, entonces, a ver, voy a escribir para poder entender porque a veces no entiendo esto. Yo estoy aquí, voy y miro el pasado. Si le doy una mirada al pasado, voy a mirar el pasado. La vida es más. Entonces, yo estoy aquí y ahora. Aquí y ahora. O sea, este es el presente que tengo en este momento, aquí y ahora. Entonces le doy una mirada al pasado porque mi mente piensa que el pasado está para allá. No sé por qué, pero no sé. Es lo que yo, como que mi mente hace. La vida es más que solo el aquí y el ahora, que el pasado y que el futuro. Y yo no sé por qué, pero yo pienso que el futuro está por allá. Tampoco me pregunte por qué, pero eso es lo que mi mente como que ve. Entonces, aquí está, este es el futuro.
Voy a dibujar. Muchachas, hagan como un dibujo. Ustedes, ¿cómo ven ese presente? Yo veo el presente acá, yo veo el pasado allá y yo veo el futuro aquí. Entonces yo tengo estoy crucificada en la cruz de Cristo. Ay, muchachas, eso es una cruz. Mira. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que la cruz era así y no es así, sino que es distinta. Bueno, no sé, me enredé. Entonces, yo estoy crucificada entre el presente del aquí y el ahora, entre el pasado y entre el futuro, y entonces a veces no sé qué camino tomar y no sé por qué me pasa lo que me pasa, y entonces me siento enfrascada, me siento inmovilizada, y ese pasado me arrastra y el futuro me da ansiedad y me vuelvo loca. ¿Sí o no, muchachas? Así lo siento, así vivo yo, me siento atrapada en ese presente, pasado y futuro. Y a veces digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y fuera de eso, tengo al lado una pareja que está proyectando mi pasado y estoy generando un futuro que no quiero. ¿Cuántas de ustedes están viviendo el futuro que ustedes desearon cuando eran pequeñas? Ninguno. Los sueños, ¿dónde están? En ningún lado. Que precisamente ayer en el taller de las metas hubo muchas revelaciones, muchachas, demasiadas revelaciones en el taller. Luz, te extrañamos mucho en el taller. Bueno, a todas las extrañamos. Marina no estuvo. En fin, bueno, todas. Ahorita les cuento un chisme más interesante. A ver, yo veo. Yo estoy aquí ahora. Este es mi pasado. Este es mi futuro. Entonces, ¿esto qué es? Una cruz. ¿Ves? No sabía. Me vine a dar cuenta en este momento que estaba dibujando esto. Este es el futuro. Y este es el aquí y el ahora. Muchachos, mira, mira, mira que yo estaba dibujando. Aquí estoy yo, aquí está el futuro. Aquí está el pasado y entonces vivimos en una cruz. Pero tenemos que poner los pies en la tierra y como cuesta poner los pies en la tierra. Y como cuesta tener la mente en el cielo. Óigame, esto es unos códigos que a veces uno ni los entiende, Dios. Dios, dame entendimiento porque no entiendo. Porque, ¿sabe qué es lo que está pasando, mujeres? Que no estamos poniendo los pies en la tierra. No ponemos los pies en la tierra. Tenemos la mente embolatada. El pasado nos tiene embolatadas. El futuro también. El presente. ¿Sabe que ayer en el Mastermind nos pusimos a hacer una investigación? Gracias a Dios que yo soy contadora y la contadora me da risa. Ayer salió la contadora en el Mastermind, muchachas. Ayer salió la contadora en el Mastermind. Tenemos 24 horas al día. Miren, pues, tenemos 24 horas al día. Duerme 6. Le quedan 18 horas. ¿Usted qué hace con 18 horas al día? Yo le hago una pregunta. ¿Qué hace usted con 18 horas al día? Usted vino a esta tierra a hacer un trabajo. ¿Qué hace usted con esas 24, con esas 18 horas al día? ¿Dónde están? Y entonces nos pusimos a hacer un inventario en el Mastermind. Muchachas, ¿sí o no? Bueno, no sé quién anda por aquí, quién conversa. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Quién estaba por acá de las que estuvieron en el Mastermind? Y nos dábamos cuenta cómo el tiempo, que es en el presente, en el aquí, en el ahora, es donde establecemos una relación o una preparación para la eternidad. Pero estamos como maniatadas. Estamos con programas del pasado que no nos dejan actuar en el día de hoy. Y entonces el futuro nos genera ansiedad porque en el único momento que podemos crear el futuro es en el ahora.
Y eso es una cosa que la cabeza no la entiende. Y uno dice, pero es que no entiendo cómo hago para actuar. Me siento que no puedo. Mi cuerpo no me da. Me enredo buscando como la información, me enredo como en tantas cosas y no puedo materializar la visión que Dios tiene para nosotras. Porque hay una visión, hay una idea, pero usted no la puede materializar y poner los pies en la tierra porque se quedó como colgada por allá, no sé dónde. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ese es el trabajo que realmente nosotras tenemos que hacer. Entonces, me estoy dando cuenta que el pasado, que entonces, voy a volver a leer, si le doy una mirada a mi pasado, la vida es más que solo el aquí y el ahora, que el pasado y el futuro es una preparación para la eternidad. Y así quiero vivir. O sea que es una decisión querer vivir a la luz de la eternidad. Es una decisión. Ah, yo voy a escribir eso. Yo quiero, ay, yo lo escribo para poderlo, para poder. Yo es una decisión, es una decisión vivir a la luz de la eternidad. Porque si yo sé que nosotros somos eternos, que somos átomos, que somos partículas subatómicas y que el átomo es indivisible, el átomo es inmutable, el átomo es eterno y la información no se puede quebrar, yo me muero, pero no me muero porque queda la información. Y entonces la relación que tengo yo con este hombre, con mi padre, con mi madre, con todas las personas, es una preparación para la eternidad. Entonces, ¿por qué no hacer un buen trabajo y terminar en buenos términos y cerrar ciclos? Ese es como lo que yo puedo entender. Esa es la parte que yo quiero entender. Entonces, es una decisión y voy a ver la vida como eso, vivir a la luz de la eternidad. Me gusta eso. Pues es esto lo que va a determinar cómo manejo cada relación. Ah, ya entiendo. Entonces, si yo me ubico en que somos eternos y que quiero vivir a la luz de la eternidad, entonces mejor voy a mirar, bueno, si tengo una buena relación con este hombre aquí en la tierra, y soy capaz de superar los obstáculos, y soy capaz de superar los problemas, y soy capaz de superar la infidelidad, y soy capaz de superar el dolor, la angustia, entonces para la eternidad vamos a tener una buena relación como la que tengo yo hoy con mi madre para la eternidad, porque lo que yo hice aquí en la tierra con mi madre no me genera dolor para el futuro, al contrario, me siento bendecida y agradecida y pienso que hice mi mejor trabajo. ¿Que faltaron cosas? Sí, pero hice lo mejor que pude haber hecho dentro de mis circunstancias, dentro de mi cultura, dentro de mi educación, dentro de mi conciencia, cada uno hace lo mejor que puede hacer dentro de ese, dentro de esa información. Esperen un momentito. Okay. Entonces, muchachas, que es que estoy entendiendo más cosas, yo no las entendía. O sea, que si yo tengo una buena relación con mi madre y ella muere, yo la sigo amando, para mí ella es eterna porque yo la sigo amando. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que estoy entendiendo. Muchachas, necesito que me escriban, no me están escribiendo. Oiga, por favor. Me están dejando aquí sola. Acuérdese que mi necesidad es que me contesten. Dios mío. Y mi papá,
Con este ruido que tiene ahí me está haciendo desconcentrar. A ver, carajo. Voy a volver a leer porque es que esto me está poniendo como así. Si le doy una mirada a mi pasado, la vida es más que solo el aquí y el ahora, que el pasado y el futuro. O sea, la vida es más que lo que ya pasó, que lo que está sucediendo y que lo que va a suceder. Es más que eso, muchachas. Y el día que yo entendí eso, como que dije, ay, Dios mío, me cayeron como 50 mil veintes. Son lo que nosotros estamos haciendo aquí en este momento, son posibilidades, diferentes formas de experimentar la vida. Y es lo que escogimos ser antes de nacer. Entienda que usted escogió a su mamá antes de nacer. Usted escogió a su papá antes de nacer. Usted escogió la tierra donde iba a nacer. Usted escogió ese marido que tiene. Usted escogió esa relación que tiene. Usted decidió antes de nacer. Lo que pasa es que se le borró la memoria y no se acuerda. Y hay unos códigos secretos, hay algo en el ADN secreto que usted no entiende, pero que ahí pasó y tuvo hijos con ese hombre y tiene una relación con ese hombre y todo tiene un porqué y tiene un para qué. Entonces, si le doy una mirada a mi pasado, la vida es más que solo el aquí y el ahora, que el pasado y el futuro, y que el futuro es una preparación para la eternidad. Y así quiero vivir a la luz de la eternidad, puesto que es lo que va a determinar cómo maneje cada relación. Muchachas, cambia totalmente la perspectiva de la vida. Cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad, cambian las relaciones. Entonces, ¿cómo es la relación que tengo con mi niña interior? ¿Cómo es la relación que voy a tener con mi niña interior? La mujer del futuro y la del presente. Yo estoy crucificada en tres. Estoy crucificada en tres. Estoy crucificada en la niña pataletuda del pasado que vivió cosas que no le gustaron, que vivió situaciones muy difíciles. Estoy en este cuerpo presente y estoy con la otra mujer que ya existe en el futuro y que tampoco puedo llegar a ella porque esta muchachita me tira va para abajo, me hace pataleta, me genera un problema y entonces hoy me siento enfrascada y no puedo actuar. Y se me pierden las benditas 18 horas que tengo del día y digo, Dios mío, ¿qué pasa? Ya hoy estamos a 25, a 26 de enero. Y yo tengo dentro de mi proyecto ahorrar para hacer un viaje y no me he podido parar de la cama. ¿A usted le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado eso? Que ya estamos a 26 de enero y aquí deberían de haber $26 porque usted dijo que iba a ahorrar $26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Dónde está el resto? Es que si usted no pone el dólar diario, esto no aparece por obra y magia. Hay un problema, hay algo que está sucediendo en tu vida que no estás colocando el dólar de cada día. Dijimos que era un dólar cada día. Si no tiene los $26 hoy en este sobre, entonces usted tiene algo que resolver, tiene un problema porque lo que usted necesita hacer es poner eso. Y entonces yo voy a ir a hacer algo. Espérenme, yo voy a traer, voy a cambiar este dinero por un billete de 20, porque voy a hacerlo hoy. Mujeres, que ustedes sean testigas de esto. Estos $20, hoy el número, hoy es día 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $20 que voy a poner en el sobre
de ahorro, porque yo dije que iba a ahorrar $1 diario en este taller y que yo iba a revisar cada 8 días, iba a revisar si me hacía falta o no me hacía falta. Entonces se me ocurrió una idea. Cuando recojan el dólar diario, ustedes van a recoger $1 diario. En este caso, si estás en Colombia, pues va a ser un peso, no sé, colombiano. Si estás en México, pues un peso mexicano. Muchachas, hagan una representación, hagan este ejercicio, que si ustedes son capaces de ahorrar $1 y tener el sistema, el método de ahorrar el dólar diario, se van a dar cuenta cómo se crean los futuros y cómo se crea el pasado y cómo se vive en el presente. Pero tienen que hacer el ejercicio. ¿Ya lo hicieron? ¿No lo han hecho? ¿O siguen allá tiradas pensando arriba en la cama? Ay, Dios, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y los 18 horas del día mirando para el techo y nada que ponen los pies en la tierra. Los pies en la tierra. Si usted me muestra, me manda una foto del sobre y me dice, María Imelda, vea, ya cambié los 20 pesos, porque en todos los países hay una moneda, hay un billete de 20. Ahí en Colombia hay un billete de 20 mil, en México hay un billete de 20, en Estados Unidos hay un billete de 20. Vamos a ver, espérenme un momento. Vamos a materializar, sí, Marimelda, ¿y uno cómo materializa? Mire, esto que son 20, estos son 20 mil pesos colombianos. O estos son mexicanos. Ah, estos son de México. Entonces, si usted vive en México y hace este método que estamos trabajando, hoy debería de tener 20 pesos mexicanos en este sobre. Y yo voy a hacer este ejercicio aquí con ustedes. Porque yo no soy, la gente cree que es que, ah, no, es que Marimelda es muy de buenas. Es que, o yo le hago una pregunta, a mí no me regalaron 24 horas más que a usted, a las dos nos dieron las mismas 24 horas. ¿Qué ha hecho usted con sus 24 horas? No me venga aquí después a decirme que no, que es que las circunstancias suyas son diferentes. No, ahí usted ya se puso de víctima. Ya usted ahí se puso de víctima. Ahí ya usted se me puso de víctima. Entonces vamos a. No, Marimelda, nos está regañando, Marimelda, sí. Sí, porque es que enseguida. No, no, no. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos días van del mes? Van 26. ¿Cuánto dinero debo tener yo en este sobre que es el ahorro que dije que iba a hacer? Uno, dos, 3, 4, 5 y 6. Le pongo $6 acá. Y este sobre, este dinero que puse acá, señoritas, no es para que ustedes se los gasten, ni para que llegue el vecino de la cuadra, ni para que llegue la hermana suya y le diga, ay, mira, es que imagínate que me van a cortar la luz, entonces a ver si me prestas esos $26 que yo vi que tenías en el sobrecito. Cuidadito, ahí vea donde yo vea que alguna coja esa plata y le diga a la hermana, ay, sí, qué pesar, vea, tenga esos $26 que yo he ahorrado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, para que no le corten la luz a usted, para que yo sea, es que buena gente, ¿a cuánta nos pasa? Y enseguida viene la mamá, ay, mira que Pedrito está tan enfermo y necesita para comprar unas medicinas, ¿por qué no me das esos $26 que tenés vos ahí para mi hermano que está tan enfermo? Y aparece todo el mundo queriéndome gastar mis 26 pesos. Y si yo no los doy, me hacen sentir que yo soy mala, que yo soy una mal nacida y que yo soy lo más tacaño del mundo, sabiendo el esfuerzo que yo tuve para tener esto. Entonces, para que no me pase eso, mi mente mejor no hace ningún esfuerzo y no obtiene nada y todos seremos pobres, infelices y pues viviremos como vivimos y por eso vivimos así. Porque esto significa tantas cosas, muchachas. Si ustedes supieran el significado de esto y qué pena me da. Pero no, esto no es para satisfacerle necesidades a otros. Cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno es responsable de su propia vida.
Enseguida viene la otra que no se paró en todo el mes de la cama, le cortaron los servicios y me dice que yo le mande $26 para ella pagar los servicios. ¿A ustedes les parece que esto es justo? No, señora, ayer habíamos dicho, la vida no es justa, la vida es injusta. Pero cuando yo entiendo que hay un proceso, que hay un sistema y que hay un método, qué pena me da, pero este dinero que estoy ahorrando tiene un objetivo y tiene una característica y es tener dominio propio. Y esto refleja mi dominio propio y esto refleja mi capacidad de actuar, esto refleja mi autoridad, porque Dios me dio un espíritu de poder, amor y autoridad y dominio propio. Entonces, hay una pequeña diferencia entre esa persona que se quedó acostada, que le cortan la luz, que le quitan la casa, que está enfermo y porque no se hizo cargo de su vida, y enseguida yo, que me sacrifiqué día con día, aparece el otro que quiere que yo le dé esto. No, pero espérate un momentico. Y enseguida te hacen sentir mal, y enseguida te hacen sentir culpable, y enseguida, no, señor, esto es una relación. La vida es una preparación para la eternidad. Y si yo diario, 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 pongo mi cuota, mi amor, esto tiene otro sentido, esto tiene otra cosa y estamos hablando de un final diferente, porque esta relación es para la eternidad. Y donde quiera que yo vaya, así sea en el cielo, tengo que pagar renta porque está en el cielo, hay casas. En el cielo también hay espacios que hay que ocupar y en el cielo también hay obligaciones que cumplir. Y si usted aquí no fue capaz de cumplir la suya, no crea que en el cielo va a encontrar el puesto tampoco. También le toca ganárselo porque aquí todo se gana. Entonces después no me venga usted a decir, ay, no, mándame esos $26 que ahorraste porque yo pues, y en cá, pues usted, gracias a usted de buenas. Ay, ves que yo estoy entendiendo, ya estoy entendiendo. Antes no lo entendía. Yo antes no entendía esto. Muchachas, cuéntenme qué entendieron hoy. Yo entendí muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, vamos bien, mujeres, cada una debe de tener 21, 22, 23, 24, 25, $26. Este sobre, al final del mes, este sobre lo voy a sellar con ese dinero ahí, lo voy a sellar y lo voy a dejar ahí, porque voy a hacer un ejercicio para el año completo. Y al final del año 2020 yo debo de tener 12 sobres y debo de tener $366 acumulados. Y después me dirán, y Marimeldi, ¿qué va a hacer con eso? No sé. Por ahora voy a hacer ese ejercicio. No me los voy a gastar, no los voy a prestar, no los voy a regalar, no voy a hacer nada, solamente los voy a dejar ahí. Ah, y entonces aparece el otro que es inversionista de la bolsa de valores y te dice, Marimelda, lo mejor que tú puedes hacer es ponerlos a invertir en la bolsa para que te dé una multiplicación a una renta y a un interés compuesto. Y mira, hay un negocio súper espectacular para que inviertas. No voy a hacer eso, lo voy a guardar con un propósito, que el propósito por ahora no lo sé. Mi propósito es aprender a ahorrar $1 diario en este año 2020. Muchachas, es que es $1. Yo no les estoy hablando de $100,000, ni les estoy hablando de una cantidad enorme de plata, no. No, estoy hablando de un peso colombiano, un peso mexicano, $1. No más. No más. Eso es el ejercicio. No es, muchachas, vea. Quiero que entiendan una cosa. No es la meta el final, es el proceso
en lo que yo me voy convirtiendo en la medida en que voy cumpliendo la meta. Y solamente tengo un día a la vez, solamente tengo un día a la vez para formar un futuro, para formar y para limpiar memorias del pasado. Muchachas, por favor, espero que hagan este ejercicio, estamos a tiempo, tenemos 26 días. Miren a ver, busquen qué hacer, vayan y pidan de a peso por ahí por la cuadra. Vayan, vendan algo, mente de solución, vayan pensando qué puedo hacer yo hoy para cumplir la meta de los $26. Muchachas, piensen antes de que se acabe el mes, porque ¿sabe qué va a pasar? Si usted no hace eso, yo en febrero voy a tener ya un sobre de $31. Y usted frente a mí va a decir, ella es capaz y yo no. Usted se va a victimizar y se va a salir del grupo. Usted va a decir, ese método no funciona porque a ella todo le funciona y a mí no. Entonces usted se va a bajar de la nave y va a estar peor de lo peor de lo peor. Porque entonces ya no va a tener ni un grupo de apoyo. Ya usted va a decir, eso no funciona, eso es una marranada, eso es una bobada y yo me retiro. ¿Y sabe para dónde se va? Para el perfecto infierno. Entonces, mi amor, haga lo que tenga que hacer, párese de esa cama, báñese, arréglese y diga, no, no voy a dejar que este mes de enero se me pase en blanco, no lo voy a dejar. Es más, usted que es ama de casa y que cuida a los niños, dígale a su esposo, que él es el que trabaja, dígale, amor mío, haceme un favor, ve, yo voy a cobrar, amor mío, ve, haceme un favor, ¿por qué no me regalás $1 diario por haber cuidado a tus hijos? Haga eso. Pídaselos pues a su esposo porque usted en este momento no puede trabajar, pero yo le aseguro que usted sí puede hacer limonadas y ponerlas en venta ahí en su casa. Lo que pasa es que a usted le da pena. ¿Qué pensarán? Que yo haciendo limonada. Ay, no, yo como soy de high class. Dios mío, bendito sea mi Dios. Como yo soy de high class, entonces a mí me da, no, yo pues como para hacer empanadas, no, yo no puedo hacer empanadas, ¿qué tal? Que me vean vendiendo empanadas, o me vean vendiendo limonadas, ay no. Y le apuesto que si usted vende una limonada diario por $1, usted ahorra los dos, pero es que hay que hacerlo. Esto no es con la mente solamente, aquí hay que materializar la visión, y así se materializa la visión. Y después no me venga a decir el vecino del frente que le preste mi platica porque tampoco la voy a prestar. Esto tiene un propósito. Ay, usted tan tacaña, no me importa. Ay, usted tan mala, no me importa. Porque usted también pudo haberse esforzado y haberse parado de la cama y haber logrado ahorrar. Porque Dios también a usted le dio salud, le dio, no, yo sí soy de buena. Ve, mándame la platica que es que yo estoy aquí muy pobre. No, hombre, no. Ay, no, pero es que a ella sí, qué pesar, que parece que usted es muy de buenas. No, yo no soy muy de buenas. Yo dejé de tomarme un café para guardar este dólar aquí, que es distinto. Y me levanté a las 5 de la mañana todos los días y trabajé hasta las 11 de la noche todos los días, que es distinto. Para que no venga aquí otro a decirme, Marimelda, mándame la plática que es que me cortaron los servicios y yo no tengo dinero. Eso es irresponsabilidad. Y si usted va a hacer eso, le digo de una vez que usted está haciendo mal hecho, porque eso es cubrir necesidades que no tenemos que cubrir, porque cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida. Pero Marimelda, usted no iba a hablar de que la vida es una preparación para la eternidad. Pues yo me estoy preparando para la eternidad. Usted sabe que cuando voy a terminar, si yo hubiera hecho este mismo ejercicio en este momento, yo tendría un nivel de vida diferente. Porque cada día es un día que voy acumulando, que voy acumulando y que voy acumulando. Y no se trata de acumular tesoros en la tierra, no se trata de eso. Yo no estoy hablando de eso. Esto es simplemente una representación. No se trata de acumular tesoros en la tierra, porque cuando vamos al cielo no nos llevamos nada de esto. Y ahorita hay muchos videos y muchos ejercicios que ponen y van a una
a esas cosas donde meten los muertos. ¿Cómo se llama eso? Que son unas cosas así, unos, como unos huecos. Las sepulturas. Y van a la sepultura y en esta semana vi un video y es que, y en este hueco entra tu casa, y en este hueco entra tu carro, y entra tu esposo, y entra tu marido. No, solamente entras tú y te meten allá. Y entonces esa misma programación dice, ay, pues ¿para qué voy a acumular aquí en la tierra si yo no me voy a llevar nada? Entonces con esa misma propósito dirías, ¿para qué voy a guardar un dólar diario si yo no voy a llevarme nada? Entonces no lo hago y no haces nada y te quedas durmiendo todo el día y no haces nada y estás esperando que el resto del mundo hasta te vaya y te pidan para meterte en el hueco porque no te vas a llevar nada y con esa bendita programación de que nada somos, nada nos llevamos, nada somos, nada nos llevamos, nos estamos es perdiendo en esta tierra. Sí, así es, nos estamos perdiendo. Porque entonces ese fue el mismo programita que yo tuve por un tiempo cuando perdí mis casas, cuando perdí todo, dije, no me voy a llevar nada, yo no me llamo dinero, yo no me llamo nada. Y entonces yo lo que caí fue en una depresión y me tiré en la cama a llorar todos los días y no quise hacer nada ni acumular nada. Y enseguida... No, mi amor, así no es, así no es. No, nos están educando mal, nos estamos educando mal, nos estamos educando mal, porque es que yo tengo que esforzarme, yo tengo que tener, yo soy transformación. Y está bien, listo, me muero. Ay, pero le van a quedar esos 12 sobrecitos ahí, ¿qué importa? Eso es dinero con el que tengo para que me lleven flores o para que me hagan el entierro o para lo que sea. Pero no tampoco puedo pretender dejar problemas en mi vida. Entonces, ¿y qué tiene que ver la vida? Es una preparación para la eternidad. Porque donde quiere que yo vaya, donde quiera que yo vaya, tengo que pagar y hay un costo. Todo tiene un costo. Todo, todo. No hay nada gratis, muchachas. Ah, sí, aquí es, sí, total, nos proponen no ahorrar y es la inmediatez. Entonces vienen todos los que somos y es que hablamos en las redes, como yo, y venimos y decimos, no, aquí no cabe nada, aquí no cabe el carro, aquí no cabe la casa, aquí no cabe nada, no hagamos nada y entonces, ¿qué? Nos acostamos a dormir todos y ya. Y no ahorre porque entonces ese dinero aparece el otro que le dice, dámelo a mí, que yo sí lo necesito, dámelo a mí, que yo estoy enfermo, dámelo a mí. No, no. Ay, usted tan egoísta. Sí, mi amor, yo soy egoísta. He aprendido a valorar mi vida, he aprendido a valorar 18 horas que Dios me dio y de esas 18 horas que Dios me dio, porque las otras 6 estoy durmiendo, he aprendido a ser responsable y a tener dominio propio, porque yo soy la responsable de mi vida. Sí. Ay, pero mira, esta como me volvió de creída. Pues sí, ¿qué importa? Pero bueno, eso es un programa y no es fácil, muchachas, esto no es fácil, ¿no? No, yo sé de qué estoy hablando, no, esto no es tan fácil. Y entonces enseguida mándame y regálame que vos tenés para regalarme. Bueno. Son cosas, son cosas, son cosas, son cosas. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Mucho, mucho, mucho es mucho. Entonces vamos a terminar. Entonces, ¿cómo es la relación que yo tengo? Sí, total, ahorita nos programan para no ahorrar, para la inmediatez. Exactamente, exactamente, así es. ¿Cómo es la relación que yo tengo con mi niña interior? ¿Cómo es la relación que yo tengo con la mujer del futuro? ¿Y cómo es la relación que yo tengo con la mujer del pasado? Pasado, presente y futuro. ¿Cuál es esa relación? Este sobre, cada día que yo pongo acá, ese fue creando un pasado. En el momento en que genero el dólar, es con trabajo, muchachas, con trabajo, hay que hacer una acción. Si usted no hace acciones diarias,
¿Cómo va usted a materializar? Esta es una manera de materializar. El dinero es una manera de materializar la visión. Es una representación y se hace diariamente. Y entonces ahí ya queda el pasado. Y luego el futuro es que yo en el futuro quiero tener 12 sobres de estos, cada uno con el número de días que tiene el año. Y se van a dar cuenta el proceso de cómo uno va construyendo un futuro. Y entonces en el futuro yo ya no voy a tener un dólar, sino que voy a tener 366 dólares. Pero entonces ya va a venir otro y me va a decir, ay, pero préstamelos, ve, pero invertí. No, no, porque yo me los, ustedes vieron cómo yo me sacrifiqué, cómo yo me levanté a las 5 de la mañana y cómo yo trabajé y cómo yo hice. Y si cada uno de nosotros hiciera esto, el mundo sería diferente. Si cada uno de nosotros hiciera esto, el mundo sería diferente. Wow, gracias, profe. Yo buscaba quedar bien y mira que eso es lo que nos hace, bueno, no, eso no, es que eso no nos hace buenas. Eso no nos hace buenas gentes. Eso nos hace malas gentes. ¿Por qué? Porque estamos siendo malas con nosotras mismas. Estamos siendo malas y estamos alcahueteando la irresponsabilidad de la otra persona, porque a mí también me dieron 24 horas como le dieron a usted. A mí me han dado las mismas 24 horas que le dieron a usted, a mí me las dieron, porque yo sí tengo los $20, los $26 guardados y usted no. ¿Por qué? Dígame. Ay, no, pero es que usted ahí está chicaneando. No, yo no estoy chicaneando, yo estoy trabajando. Me levanto, vendo limonadas. Y si no hay limonadas, del cielo le caen los limones. Y tengo que hacerlo. Y enseguida, no, lo voy a hacer. Y Dios, yo le pido a Dios. Y esto es en un acto de humildad. Hoy he estado valorando profundamente el trabajo. Es que es con trabajo, muchachas. Aquí no es que usted se acuesta y mira para el techo y el sueño de su vida. No. El sueño de su vida es actuando. Ese es el sueño de su vida. Entonces, no, esto tiene mucha, mucha tela que cortar, definitivamente. Voy a acabar de leer acá. Dice, ¿cómo es la relación que tengo con la niña interior, la mujer del futuro y la del presente? ¿Cómo es la relación con mi hijo de carne y hueso? ¿Cómo es la relación con mi hijo? ¿Cómo es la relación con mi esposo? Esas son preguntas que yo te invito a que te las hagas. ¿Cómo es la relación con tu esposo? ¿Cómo es la relación con tu perro, con tu mascota? ¿Cómo es la relación con mi padre? Mira, ¿cómo es la relación con este señor que tengo aquí, que es que de VIP? Tengo a mi padre VIP. ¿Cómo es la relación que tengo con ustedes? ¿Cómo es la relación que tengo con las personas? ¿Cómo es la relación que tengo con el entorno? Al unir todo esto, el unir todo esto me ayuda a cambiar mi percepción. Mujeres, lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo es cambiando la percepción, por lo cual he decidido atravesar las puertas del cielo, reprogramando mi ADN cuántico, ya que será para la eternidad, es decir, vivir a la luz de la eternidad. La muerte de mi madre me hace pensar en la eternidad. Nunca lo había pensado antes. Solo con su muerte puedo darme cuenta de este concepto. O sea, ¿qué me hizo llevarme a mí a que yo pensara a la luz de la eternidad? La muerte de mi madre, porque ya entendí que sí somos eternos y que el amor que yo siento por ella es para la eternidad y que la buena relación que tengo con ella me da a mí bases para generar nuevas cosas. Yo este mes me he visto en eso en mi vida. ¡Wow! Luz, esa bajada de la nube, eso es lo más aterrador. Yo ya viví eso. Eso es muy duro. Es muy duro aterrizar. Es muy duro aterrizar. Y la mejor manera de materializar es ahorrándote un dólar.
Ahí te das cuenta de la responsabilidad y ahí te vas a dar cuenta de que de este sobre no va a salir. Ay, no, Imelda, usted es muy egoísta, es que ya me la estoy viendo. Ay, no, usted debe de ahorrar para que después cuando a la otra le corten los servicios, usted le mande la platica a la otra para cortar los servicios. Mire, si usted está pensando eso, mejor dicho, vamos a tener una conversación muy seria, porque usted se levantó a las 5 de la mañana, porque usted hizo el trabajo que tenía que hacer y enseguida, como no le mandó el dinero a la otra para pagar los servicios, que no se levantó de la cama porque estaba en una depresión, entonces usted es bueno y va a ganar el cielo. Esas sí son mentiras. A mí no me venga con esa película. No me venga con esa película, que eso no es verdad. Entonces, cada uno tiene que bajarse de la nave y tiene que venir a trabajar aquí en la tierra. Para eso estamos vivos, para trabajar, para sembrar, porque el que siembra recoge y el que siembra cosas buenas recoge cosas buenas y el que siembra cosas malas recoge cosas malas. Aquí es así. Y me enojé. Bueno, muchachas, a ver, la muerte. Bueno, mañana nunca había pensado, solo con su muerte puedo darme cuenta de este concepto y pienso que será en la eternidad para mi madre. Había hecho todo por ella, darle gracias por todo lo que hizo por mí, haberle dicho lo mucho que la amaba y lo agradecida que estoy con ella, porque dando sangre, donó su sangre para que aprendiéramos. Bueno, mañana les sigo leyendo esto. He terminado. Cuéntenme qué aprendieron, muchachas. Yo con este taller aprendí muchísimo. El chisme del Mastermind. Les cuento que en el Mastermind ayer tuvimos muchas revelaciones y nos dimos cuenta que hay un espíritu. Ese espíritu se llama el espíritu de... ¿Cómo llama ese espíritu? El espíritu de dispersión. El espíritu de dispersión. Oíste, mi papá no respeta. Lo voy a cortar. Porque él no respeta. Y a veces, yo a veces digo, esa relación con mi papá voy a tener que volver, que hablar con él. Porque es que él cree que yo estoy jugando y yo estoy trabajando. Y entonces me llama precisamente a la hora que yo hago el taller y lo que hace es que se pone a hablar por teléfono con otra gente y se oye todo y me parece que es falta de respeto. Entonces con mi papá también voy a hablar y le voy a mandar, le voy a decir que es que eso ya se me está como montando mucho en la cabeza y a veces hasta los papás se nos montan en la cabeza, a veces hasta todo el mundo nos monta en la cabeza. Oh, Dios mío, ayúdame, Señor. Porque queremos ser buenas, pero es que no entiendo el concepto de ser buena. Bueno, en el taller ayer, en el Mastermind, muchacha, nos fue súper bien. Imagínense hicimos como un inventario de estas 18 horas. Estas 18 horas representan la eternidad. Me gusta esto, estas 18 horas representan la eternidad. Me gusta eso. Entonces, el ejercicio que hicimos fue que nosotros tenemos 18 horas y que a cada hora le dimos un color. Por ejemplo, la hora de la espiritualidad, la hora del talento, la hora del ejercicio, la hora del dinero, la hora de hacer compromisos, pagar facturas, la hora de diversión, la hora de descansar, la hora de amar, la hora de la familia, porque la vida es todo esto es todo esto es, todo esto es como vivir como en el arco iris. Y entonces todo esto es, la pregunta es, tenemos 18 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Me quedan faltando 18. ¿Qué hago con las otras 18? Pongámosle que la que más usamos es esta, que es la de generar ingresos, porque hay que pagar facturas, hay que pagar renta, hay que hacerse cargo de las cosas, porque no todo el tiempo nos podemos quedar en un solo color. Entonces, el ejercicio que las invito a ustedes que hagan es cada hora, esta es la hora con una hora con Dios, una hora de diversión, una hora de ejercicio físico, una hora con la familia, una hora trabajando con tu talento, digamos, 2 horas haciendo comida, arreglando casa. ¿Qué hace una mujer todo así, arreglando casa 5 horas diarias? Ni que tuviera pues una mansión, o no sé qué es lo que tanto hace. Hay un desequilibrio, hay algo que no está bien. ¿Cómo usted se mete 5 horas lavando un baño? El baño de su casa se demorará 15 minutos y lo lava diario. Hacer comida, pues se demorará 1 hora, pero ¿qué es lo que tanto hace metida en la casa 5 horas? O sea, hay algo. ¿O qué hace usted 5 horas? Que metida que en la parte espiritual y por allá sentada, por allá así como elevada, sin poner los pies en la tierra, cuando aquí hay que pagar renta, cuando aquí hay que pagar luz. No, tampoco. ¿Y qué hace usted también todo el tiempo? No, necesitamos tener un equilibrio, mujeres. Necesitamos tener un equilibrio. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos ayer en el Mastermind. Quedamos en que íbamos a observarnos más y ver dónde estamos, dónde hay fuga del mayor activo que nosotros tenemos en nuestra vida, que es el tiempo. Y nos dimos cuenta de algo que era muy importante, que esto quería comentarles, la autoridad que yo tengo conmigo, con mi dominio propio, está reflejada en el tiempo. Entonces, a ti te dieron 24 horas, a mí también. Usted y yo somos iguales en 24 horas, ni más ni menos. ¿Qué hago yo con las 24 horas? ¿Qué hace usted con las 24 horas? Mi patrón es el tiempo. El patrón de todos nosotros es el tiempo. El tiempo es el que manda, el duro. Él es el que nos evalúa el tiempo. Y las invito a todas ustedes, mujeres, las que no están en el Mastermind, que hagan parte del Mastermind, que entren al Mastermind. Es los días jueves. Hacemos Mastermind para lo del árbol. Y el día sábado hacemos Mastermind para las metas, donde nos evaluamos y miramos qué es lo que nos está haciendo falta para tener una rutina diaria. Con un arco iris. Entonces, las invito a que hagan un inventario. El marcar, a ver, es como marcar la tarjeta, es como, a ver, ¿qué hago yo con 24 horas al día? Voy a ser consciente, voy a empezar a ser consciente. Pero tampoco es sano trabajar siempre 15 horas al día. No, no se puede. No, porque si usted trabaja 15 horas al día, entonces, ¿usted dónde tiene a Dios? ¿En dónde tiene su cuerpo? ¿En dónde tiene su vida? ¿En dónde está la diversión? ¿En dónde está su talento? Hay un desnivel, o sea. Pero equilibrando las horas que no trabajé esta semana. Sí, hay días que nos toca hacer, digamos, por ejemplo. Estuviste en vacaciones, entonces estás compensando los días de vacaciones y ahora estás trabajando, pero usted no se puede quedar trabajando 15 horas diarias toda la semana porque su cuerpo se va a cansar, su cuerpo necesita ejercicio, su cuerpo necesita alimento espiritual, su cuerpo necesita diversión y su cuerpo necesita descansar, porque si no, se enferma. Entonces, es mantener un equilibrio. Las invito a que revisen qué hacen con ese equilibrio. No puedo quedarme, hoy es día de descanso para mí, pero yo no me puedo quedar mañana, lunes,
descansando todo el día en la cama acostada, porque entonces eso ya se llama depresión. Y si me quedo descansando el lunes todo el día, ¿con qué pago las facturas el día martes? Me enfermo, me debilito. Entonces, muchachas, las invito a esto. María Imelda, es que a mí nadie me manda porque no tengo jefe. Pues yo no tengo jefe, mi jefe es el tiempo. Este es mi jefe. Ya aquí me iré. Hay una hora, cierre, porque el tiempo es su jefe. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. El tiempo me está diciendo. No, no, no. Te digo que es que este es mi papá y muchachas, ve, a veces los papás hacen cosas que no deben de hacer. Esto es falta también de respeto. Yo creo que no le voy a contestar. Voy a tener que hablar con él. No, ¿qué es esto, Dios mío? Ayúdame, Señor. Bueno, muchachas, voy a tener que tener una conversación seria con mi papá porque me llama y se pone a hablar por teléfono, me interrumpe, él cree que yo no estoy trabajando, él cree que yo estoy aquí jugando. Este es mi trabajo y también necesito tener ese respeto. Entonces, hay que hablar hasta con los papás. Hay que decirle al papá, papá, qué pena me da, pero yo estoy trabajando, respéteme aquí. No entre aquí a hablar por teléfono, se escucha en el taller y yo estoy trabajando. Y eso no hace que yo sea buena gente o mala gente. Entonces, hay que poner límites también hasta con los padres, muchachas, porque la verdad que esto es una cosa seria, muy seria. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Llegó mi patrón, el patrón es el tiempo. Una hora de taller. Chao, chao. Las amo. I love you so much. Chao. Ah, no, es, no pero equilibradas las horas, exactamente. Yo tampoco. Pero tampoco es sano trabajar tanto, exactamente. Bueno, chao, muñeca. Muñeca, chao.